Siempre documentos en mano. Lo que tengo en mis manos justamente es la sucesión y el pedido que hace Carlos Alberto Brunato, como decías vos, de aproximadamente 65 años, para hacerse un ADN, a priori con sus supuestos hermanos, con los 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones de Alejandro Romay, el zar de la TV, Pope de la televisión, en los años, sobre todo en los años 80 y 90. Sí. Y en caso de que no acepten, cosa que ya adelanto, no aceptaron, claro. Pide la exhumación del cuerpo de Alejandro Romay justamente para hacerse un ADN con sus restos mortales. Este hombre dice ser hijo de Ramona, una empleada doméstica que trabajó en la casa de Alejandro, habría trabajado en la casa de Alejandro Romay en los años 50. Sí. Allí habría concebido a este hombre, Carlos Alberto Brunato, y prontamente se habría ido a vivir a Santa Fe. ¿Cómo se entera este hombre, supuestamente, que es hijo de Alejandro Romay? Muere su madre y a partir de ese momento se revela un secreto familiar, un secreto a voces dentro de la familia, su tía, la encargada de, bueno, hacerle saber esta versión familiar que este hombre, años después, no inmediatamente, eso es importante decirlo, sino tras el fallecimiento de Alejandro Romay, lo que hace es directamente presentarse en la sucesión, sí. pedir que se resguarde el patrimonio, eso se puede hacer, pero ¿qué pasa? El juez le dice al abogado, no señor, usted tiene que primero impugnar su filiación, Upa. Es decir, renunciar a quien en los papeles es su padre y a partir de ahí iniciar un juicio de filiación por fuera de esta sucesión. Cuando haga eso, ahí sí, venga y reclame lo que corresponda, si es que todavía hay algo, ¿no? Wow. Bueno, esa es la historia. Te miro, no, Claudia, estoy escribiendo con Mirta Romay. Ah, bueno. Maravilloso la sería tener... Alejandro. Sí, está justo en línea y me está respondiendo. Ahora cuando me aclare una cosita que le pregunté, les cuento. Perfecto. Sí, la producción de la tarde contactó a uno de los hijos de Romay. Hombre que no recuerdo ahora el nombre, Diego Romay dijo, la verdad, no compren esa historia o algo por el estilo. Bueno, quisimos hablar con él, insistimos en poder conversar con él, porque si es así, nos encantaría saber de primera mano, ¿no? ¿Por qué no es así? ¿Por qué esta historia se viene abajo? ¿Qué sabes, Ventura, del tema? Y era un tema que en su momento... Algo parecido a las versiones que no se confirman hasta que uno las saca a relucir. No eran claro. cosas que estaban flotando, pero que nunca fueron confirmadas. Alrededor de Romay siempre se tejieron miles de historias. Era en aquel momento lo que definía como el zar. El zar de la televisión y de las novelas, de la ficción. Estaba a cargo de él. Sí. Bueno, todo esto que estamos viendo en Poder Económico tenía que ver con un gran estratega de lo que eran los medios de comunicación. Ahora, ¿qué pasa con Carlos Brunato? Es la pregunta, ¿no? Claro. Porque la justicia le dice, usted tiene que quitarse su apellido, renunciar a su historia o a su familia para ir por la herencia de Romay. ¿Qué es lo que detiene a este hombre y no sigue, digamos? Entendemos que la justicia es un poco lenta y burocrática, pero ¿qué es lo que al hombre lo hace detenerse, bueno, en su búsqueda? Para esa pregunta, a priori no hay respuesta. Nosotros intentamos comunicarnos con Carlos Brunato. Hay que decirlo, según la información, esto es una información que llegó hace muy poco a la producción, pero por lo que pudimos corroborar, habría tenido cierta implicancia con el proceso militar. Hecho hasta incluso que habría generado un pedido de captura de Carlos Brunato. Discutíamos en la producción si este dato invalidaba el tema y claramente... ¿Pero pedido de captura por qué? ¿Se lo vinculaba de qué manera? Por una supuesta participación. Supuesta participación, sí. Durante el proceso militar. Entiendo que no. No. Que no es militar. Dimos con su abogado, tratamos de... Lo que le preguntamos es básicamente, frente a esta decisión de la justicia de no permitirle participar de la sucesión o al menos corroborar su identidad, la que él dice ser, la que él dice ser hijo de Alejandro Romay, al no poder corroborarla dentro de la sucesión, ¿por qué no siguió adelante? Claro. Y en verdad si siguió o no adelante y nosotros no tenemos la documentación, porque hasta aquí lo que tenemos es la sucesión de Alejandro Romay y este pedido que es
denegado en dos instancias de la justicia justamente por la necesidad de la justicia de que fuera por fuera de lo que es la sucesión. Convengamos una cosa, que esta historia de Brunato empieza a trascender en el medio de lo que fueron dictaduras rabiosas, ¿no? En este país donde el tema desaparecido y ADN estaba como prohibido. Claro. No cualquiera iba y presentaba un pedido de ADN si no lo justificaba fuertemente. Claro, pero acá, bueno, como siempre y en este tipo de historias, siempre el relato de algún familiar, ¿no? Que viene con... Sí. Y que germina una inquietud en la persona, porque, a ver, que a esta persona le diga una tía muy cercana, confiable, alguien cercano, le diga, mira, vos sos hijo de Romay, realmente a partir de ese momento, qué sé yo, pierde la paz. Sí, llama la atención que el abogado no haya querido salir... Al aire, ¿no? Al aire, hablar públicamente... Adujo cuestiones personales. Sí, sí, sí. No, claro, negó el tema, al contrario, de hecho, tenemos la el documentación que, sí, que así lo consigna. Sí. Pero no quiso salir al aire, dice él, por cuestiones personales. Quizá lo haga mañana cuando este tema. Visibilidad, tome se llama vuelo. Eso. No quiso tener visibilidad. Digo, ahora, me da intriga. ¿Pero por qué? ¿A qué responde no tener visibilidad? Y a lo mejor temores, compromisos, la consecuencia, sí, de lo que es sostener un caso como esto. O la otra hipótesis, esto lo hacemos, hacemos hipótesis porque la persona que tendría que hablar, sí, bueno, ha decidido no hacerlo por el momento, pero quizá también haya habido algún arreglo extrajudicial que, sí, desconozcamos. Ah, ok, vamos a seguir averiguando. Por lo pronto, Claudia Medic tiene información, ¿eh? Y está hablando precisamente con la... Sí, con Mirta, pero antes que decir esto le quiero preguntar a Diego, porque estaba escribiendo con ella y no escuché, sí, ¿cuándo, que quiere saber Mirta, ¿cuándo este señor presentó los papeles? Porque ella no está al tanto. 2016. 2016. Alejandro Romay fallece en 2015. Este señor lo presenta. Se abre la sucesión inmediatamente. Perfecto. Este hombre se presenta en la sucesión. Porque yo le pregunté si sabía de una persona que estaba reclamando, sí, sí, la paternidad. Y entonces me dice que ella no está al tanto, ¿no? Sí. Y le digo, me dice, mira, jaja, no. Yo atendí. Textuales. Sí. Yo atendí a unos cuantos, sí, que me pasó papá. O sea que también, mientras su papá estaba en vida, don Alejandro Romay, evidentemente aparecían algunos supuestos hijos. Ajá. Y don Alejandro le decía, bueno, Mirta, a ver, ocupate vos. ¿Mirá? Entonces, claro, ahora me pregunta también Mirta, ¿cuántos años tiene este señor? Le dije 65, le pasé el nombre porque seguramente ahora ella... se va a poner al tanto, pero digamos... Pero no es la primera vez. No es la primera hay vez. Hay varios en una alguien. Fila alguien reclamando la identidad. Que Mirta, que está al tanto de otro, o que tuvo la experiencia de dar con otras personas que reclamaban la paternidad de Alejandro Romay, no haya estado al tanto si está esto en la sucesión de su padre. No, o sea, ella dice que sobre... No sabía que había aparecido alguien. Ahora le estoy... Eso es posible. Diego y Omar. Pero, a ver... Diego y Omar son los hijos de don, sí, Alejandro. ¿Y la pudieron haber dejado a ver, mujeres afuera? A no, lo que pasa es que ella vive afuera también. Mirta, bueno, está mucho tiempo en el exterior. Digo, yo supongo que se lo habrán dicho. Los hijos de Alejandro Romay que tuvo con Lita, Mirta, la primogénita que estás hablando vos, Claudia, Omar, que estuvo secuestrado 19 días, Omar. Sin duda. Vale la pena recalcar esto. Él también fue víctima de ese proceso. Viviana y Diego. Diego también tiene que ver con el ámbito teatral. Mirta también se encarga de ir por esa línea. Son los cuatro hijos reconocidos de Romay, sí, que tienen acceso a todos los bienes, ¿no? Sí.